Se realizó un acto conmemorativo para homenajear a los cuatro convencionales santafesinos, entre ellos Horacio Rosati, Carlos Caballero Martín, Luis Cáceres y Antonio Ciaurro. La verdad que estamos muy contentos, muy contentas. Para nosotros es muy importante el homenaje de la ciudad. Sabemos que a 30 años de la reforma constitucional va a haber muchos homenajes a los convencionales desde la Universidad del Litoral, del municipio de Santa Fe, pero la ciudad quería hacer un homenaje. Por supuesto, en primer lugar, a los convencionales constituyentes de la ciudad, quienes van a ser homenajeados especialmente, pero también a todas aquellas personas, instituciones, organizaciones que revolucionaron la ciudad en esos días, quienes tuvimos la gran oportunidad de caminar sobre todo la manzana histórica de Santa Fe, sabemos lo que eso significaba. Los bares, los restaurantes, la Facultad de Derecho, el mantenimiento de la universidad, ustedes, los medios de comunicación, que eran los que nos iban comentando día a día a los santafesinos y a todo el país lo que pasaba en Argentina. Y en Argentina lo que pasaba era que se modificaba el techo principista valorativo del ordenamiento jurídico argentino. Nada fue igual en el ordenamiento jurídico de la Argentina antes y después de la reforma de la Constitución Nacional. Esto hoy somos muy conscientes de todo ello, por la ampliación de derechos, por la constitucionalización de los tratados de derechos humanos, por las nuevas garantías, por la autonomía, por el federalismo. Bueno, muchos temas para trabajar, pero sobre todo para reconocer y la ciudad. El Consejo Municipal, que es la casa de todos los santafesinos, reconoce. En el evento se entregaron medallas de plata especialmente diseñadas por el Centro Numismático a los cuatro convencionales constituyentes santafesinos. En un comienzo, cuando empezó la convención, dije de que esta reforma del 94 fue la reforma de la Constitución más importante de la historia de Argentina. ¿Por qué? Porque participaron todos representantes de todas las provincias y de todos los partidos políticos que estaban en actividad, cosa que no sucedió en la del 53, que fue muy importante la base, pero que de cada provincia había dos o tres convencionales por provincia, que no representaban a sus propias provincias. Esa constitución del 94, ¿quedó algo pendiente que no se haya dicho hasta ahora? Y sí, yo no creo que pase mucho tiempo donde haya que hacer una reforma más profunda de la que se hizo. O sea, fue muy acotada la que hicimos, no fue total. ¿Y desde el punto de vista personal hubo iniciativas suyas que quedaron dentro de esta constitución? Mía sola, conversando con otro convencional, fue el tema de los desaparecidos forzosos. Esa es mía sola, que fue aprobada por unanimidad. Y luego participé, invitado por el doctor Rodolfo Barra, con respecto al tema del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, o sea, en contra del aborto. Y el tema, y luego también el tema de donde yo era el secretario de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, con respecto al tema del derecho de los aborígenes, cosa que lamentablemente ningún gobierno hasta ahora ha podido hacer nada. Lamentablemente en Argentina hace falta muchas cosas por hacer. Y si hay reforma de la Constitución de Santa Fe, que estoy a favor de que se haga y que haya reelección para el gobernador, el actual, más allá que no tengo nada que ver con el gobernador actual, pero sí creo que se merecería una nueva otra candidatura más. Pero en el caso de las reelecciones, por una sola vez deben ser para todos los candidatos, diputados, senadores, intendentes, concejales, para todos. Y con un agravante, perdón, con un atenuante para el pueblo santafesino. Cada hombre o mujer que quiera ser candidato se tiene que hacer primero una rinoscopía, porque está muy avanzado el tema del narcotráfico en Argentina.